Tienen 3 minutos para decidir quién debe morir. ¡Yo no hice nada! ¡Señor, por favor! De verdad, se están equivocando conmigo. Ustedes tienen algo en común. Decidan quién debe morir. Tienen 3 minutos. Ok. ¿Votamos o qué? No es tan fácil, idiota. ¡Morra! Si no lo hacemos, nos van a matar a todos. ¿Eso quieres? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Hace como media hora. Llegamos al mismo tiempo, pero no veníamos juntos. ¡No puede ser que esto esté pasando! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Él dijo que todos teníamos algo en común. ¡Alguien de aquí se conoce! No. Ni siquiera sé dónde estamos. Yo tenía el rostro cubierto, pero sentí que viajé mucho. ¿A ustedes les pasó lo mismo? Sí. Pero yo no. Yo soy de Guadalajara. Y yo de Sinaloa. Somos de diferentes lugares. No podemos tener eso. ¡Ya! ¡Tenemos que decidir! Sí, sí, pero tenemos que averiguar lo que él dijo. ¿Qué es lo que nos une a todos nosotros? No entiendo. Se nos está acabando el tiempo. Ustedes, chicos, ¿quiénes son sus padres? Mi padre es africano y no tengo papá. María García, tampoco no tengo padre. Hey, yo tampoco tengo. Ni yo tampoco. Ok, miren, eso ya es un patrón. Yo acabo de enviudar. Mi marido se llamaba Martín Gutiérrez Torres. Era militar. ¿Les suena? Les queda 1 minuto. ¡Ah, me van a matar! ¡Pero sí, verdad, pendeja! A ver, ya no hay tiempo. ¿Quién de nosotros será? Pues, la respuesta es obvia, ¿no? Cierto. Si lo vemos cronológicamente, ¿a quién le queda menos tiempo de vida? ¿Usted también, doña? ¿Yo? Pues si yo solo tengo 38 años. ¿38 años? ¿Pero de casada? ¡Ay, qué risa! Mira, chistosito, no se esté burlando que ustedes también peligran. Pues la decisión está entre ustedes dos. ¿Y usted? ¡No va a decir nada! Pues en ese caso yo también voto porque sea ella. Pues somos 5 contra 1. Yo digo que ya está decidido. Ya es hora. Recuerden, ustedes son los que han decidido. Así que nadie de ustedes quiso sacrificarse. Les presento a la primera esposa del general Martín Gutiérrez. Tu difunto esposo. Y ustedes son los 4 hijos que dejó regados por todo el país. Martín tenía problemas económicos hace 30 años y me pidió que me sacrificara por él. Serían solo 2 años en la cárcel. Pero me dejó ahí y fueron 30 años de mi vida en prisión. Señora, pero yo no sabía todo eso. Hace tiempo que tenía planeado vengarme de él. Pero se me adelantó. ¿Y entonces? ¿Por qué todo este pinche juego? Porque quería saber si
si alguno de ustedes se sacrificaba, como lo hice yo. Era la única oportunidad que tenían de salvarse. Pero en lugar de eso, me eligieron a mí. ¡Mátalos! ¡No!